La señora presidenta de la Nación. Preside el acto de jura de los ministros de Defensa y de Seguridad, respectivamente. Se encuentran presentes los señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores legisladores, representantes gremiales, representantes de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, invitados especiales, señoras y señores. Por disposición de los decretos número 641/2013 y 640/2013 del día 31 de mayo de 2013, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta: Desígnese Ministro de Defensa al ingeniero Agustín Oscar Rossi. Y ministro de Seguridad, al doctor Arturo Puricelli. Acto seguido, el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, leerá el acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de junio del año 2013, siendo las 18:40, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y se presentan las personas designadas en los cargos que respectivamente se indican. Ingeniero Agustín Oscar Rossi, Ministro de Defensa, y doctor Arturo Antonio Puricelli, Ministro de Seguridad, por decretos números 641 y 640 de fecha 31 de mayo pasado, a quienes la señora Presidenta les recibe el juramento de ley que prestan, en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y a los señores ministros nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. Ingeniero Rossi. Jura a continuación el señor Agustín Oscar Rossi como Ministro de Defensa de la República Argentina. Ingeniero Agustín Oscar Rossi. Juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Defensa para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios y la Nación os lo demande. Firma el acta correspondiente la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y a continuación firma el señor Ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín Rossi. A continuación, jura el doctor Arturo Antonio Puricelli como Ministro de Seguridad de la República Argentina. Doctor Arturo Antonio Puricelli, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demande. Firma a continuación el señor Ministro de Seguridad de la Nación, doctor Arturo Antonio Puricelli.
Rubrica el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray. Señoras y señores, de esta manera damos por concluido el presente acto. A todos, muchísimas gracias.